tardes, yo soy Alejandra La Fénix Ayala. Y pues, ¿cómo están todos ustedes en la cuarentena? Obviamente, pues no hemos tenido nuestro show dominguero de boxeo al día porque no ha habido box. De hecho, el último sábado fue la función de Sanfer, en donde estuvimos presentes. De hecho, ahí estuvimos transmitiendo en vivo ahí en Tijuana, y en donde peleó el Pollito Aguilar. Posteriormente, todo el box, no sé si en el mundo, pero en México, terminó después de esa fecha. Y realmente, pues, fue algo inesperado, podrá decir, porque, bueno, empezaron con que solo reuniones menos de 500 personas, ¿no? Y, de hecho, yo iba a pelear ahí en el 4 de abril. Y les dije, ¿están seguros? Para esto faltaban 3 semanas. Y me dijeron, sí, o sea, no hay problema. Ya dijo el presidente, ya dijo la comisión de boxeo. De hecho, ellos dijeron que mientras no les dijeran que necesitaban para las funciones, iban a continuar. Tijuana, el municipio decía, no, pues ahorita está todo tranquilo. De hecho, le estuve preguntando a varias personas y les decía, pues este es asunto de Estados Unidos, no tiene nada que ver México en este asunto. Entonces, bueno, estuvo por ahí la cosa y de un día para otro todo paró, literalmente. De hecho, hubo una ocasión, una función ahí ahí en Tijuana, en donde la función iba a ser un jueves. Entonces, hace cuenta que el lunes, no, todo está bien, y el martes, no, pues vamos a ver, dijeron que tal vez, y de hecho el martes, pues la promotora, que es Velázquez Promotion, saludos, tuvieron que traer a los boxeadores, porque el miércoles era el pesaje, ¿no? No, pues ese día en la noche les dijeron, ¿sabes qué? El municipio les llamó y les dijo, no se pueden hacer en reuniones más que 250 personas. Entonces el promotor y ahí sus ayudantes estaban viendo el modo de ver cómo solo metían 250 personas, tal vez los que iban a ver a su boxeador entraban y luego salían. Saludos a Iván Pérez por ahí, que estuvo trabajando arduamente para poder lograr esto. Al final de la noche les dijeron, ¿sabes qué? No hay función. Y así terminó todas las funciones en Tijuana hasta nuevo aviso. Ahora, posteriormente a eso, había como que rumores que decían que en 2 semanas esto se va a acabar, en un mes esto se va a acabar, ya para abril van a haber funciones normales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto es esta escala a nivel increíble de lo que estamos, pues, ahorita testigando todos, ¿no? Desafortunadamente, demasiadas muertes, demasiados infectados en Estados Unidos, que es, pues, nuestro vecino. Anteriormente, y bueno, desde diciembre que escuchamos esto, nosotros lo veíamos, los mexicanos lo veíamos como, es asunto de China, luego, es asunto de Europa. Incluso la gente que tal vez conocíamos o no conocíamos, pero sabíamos de ellas, no, pues sí estuvo en México, pero son europeos. Y entonces, de repente empiezan los casos en Estados Unidos, empiezan a cerrar las cosas en Estados Unidos. Y bueno, ahorita ya realmente un pánico en Estados Unidos. Han llegado alarmantemente tanto los infectados como los muertes en Estados Unidos. Y obviamente yo, estando ahí en la frontera, testigué que en Tijuana empezaron, pues, por lo mismo con eso. En el primer caso, todo se cerró. Esto la semana pasada, ¿no? y estaban diciendo que se iban a cerrar la frontera, que qué iba a pasar con la gente que transitaba, los negocios, los gimnasios. Para entonces ya las funciones ya habían sido clausuradas. Entonces nosotros como deportistas, ¿qué pasó? Pues primero, no, pues ya no va a haber función. Y dijimos, bueno, vamos a seguir entrenando. Y luego dijeron, no, pues van a cerrar las deportivas. ¿En dónde vamos a correr? No, pues vemos el modo en la calle, algo, seguimos entrenando.
Y luego, no, pues van a cerrar los gimnasios. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y ahora están diciendo cuarentena 100%, si no tienes que estar en la calle, vete a la casa, o sea que ni puedes correr en la calle. Entonces, para nosotros o las personas que no tienen costal en casa, que no tienen, no sé, una corredora, una bici, pues se nos ha hecho un poco difícil, ¿no? Porque obviamente pues podemos hacer, hay muchos ejercicios, pero nosotros atletas que estamos acostumbrados a 2, 3, 4 horas al día de diversos ejercicios, de técnica, de fortaleza, de cardio, de eso, sí realmente nos ha afectado mucho. A mí en lo personal sí lo siento afectada bastante, pues. Y ahora, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, pues habían dicho en abril, ¿no? Tal vez. Y luego cancelaron las funciones de abril, incluso a finales de abril. Entonces dijeron, bueno, si allá van pasando eso, ¿cómo va a terminar aquí en México? Porque reitero, originalmente pensaban que pasando Semana Santa ya iba a reiniciar todo y cuál, ¿no? Entonces dijeron, bueno, para mayo, yo creo que para mayo sí. Y ahorita estamos viendo que varias funciones en Estados Unidos y en todo el mundo de mayo incluso se han cancelado. Y posteriormente también aquí en México. Una de las peleas que ya habíamos platicado, que yo tenía mucha emoción por ver, la de 9 de mayo de Jackie Nava contra la Barbie, Box Azteca dijo, hasta nuevo aviso, no va a haber función. Y al parecer, la del 9 de mayo no va a haber función, la van a tener que atrasar hasta quién sabe cuándo. Eddie Hearn allá en Match Unboxing, también una pelea. Bueno, dos muy interesantes. Una de Jessica McCaskill contra Cecilia Breakus, que tenía para abril en Washington. Obviamente, Washington D.C. ese no, y no se iba a hacer, ya que empezó Nueva York y se vino hacia el sur. Pero también había la de Clarissa Shields contra Maria of Decaire en Detroit, también en mayo. También cancelada. De hecho, Eddie Hearn ha dicho que todas las funciones se han puesto hasta junio. Al parecer, esa de Cecilia Breakus contra Jessica McCaskill se ha puesto hasta el 23 de junio, esta que estaba programada para abril. Entonces, los promotores grandes, tomando mucha precaución, pues obviamente el dinero que están invirtiendo. Algo también interesante, cuando empezó todo esto en Canadá, en donde pues empezó el brote un poquito antes que en Estados Unidos, en Montreal iba a haber una función, haz de cuenta, se me hace que era el viernes o el sábado, creo que era el sábado. Entonces el viernes la promotora lleva a los boxeadores, varios de ellos de México, incluso fue un amigo entrenador, Gerardo Flores, saludos ahí, y ya después del pesaje les dicen, ¿sabes qué? No hay función. Entonces esto se impartió por parte de Canadá y posteriormente todos los de marzo, que eran 3 o 4 funciones allá en Canadá, se cancelaron. Entonces, pues obviamente ha afectado bastante a las promotoras, tanto chicas como grandes, especialmente las que ya tenían. O sea, y las que ya estaban eminentes, las de marzo, las de principios de abril, que pues ya estaba todo en marcha, que igual ya imprimieron boletos, hicieron la promo, toda esa cuestión, varios boxeadores por ahí que estuvieron vendiendo boletos, también la boxeadora Savannah Marshall, que iba a pelear en Europa para un título, igual dijo, pues con una disculpa, ya tengo una fecha, estuve vendiendo boletos, pero se van a poder usar para la próxima función. Entonces, varios han optado por hacer eso, pero sigue la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se va a reiniciar el boxeo profesional, más que nada? Porque también, obviamente, el boxeo amateur y de élite amateur se ha visto afectado. Las nacionales aquí en México, bueno, las regionales, las nacionales, y los eliminatorios para las Olimpiadas, que ahora ya ni se van a hacer, los Tokio 2020, ya se pospusieron hasta Tokio 2021, o sea, un año de más por toda la incertidumbre. Todo esto empezó, bueno, dijeron,
es cuestión de China. En Japón estamos vigilando todo, todo está bien, todo está bien. Siguieron diciendo que todo está bien y todo seguía en marcha hasta que empezaron los países a decir, ¿sabes qué? No voy a ir este año. Varios países hicieron eso y posteriormente, pues las Olimpiadas optaron por mejor atrasar un año porque esta incertidumbre, perdón. Entonces, ¿para cuándo se va a reiniciar? Y por ahí en el Facebook hay un meme que dice, hay una mujer y dice, oye, el gobierno me necesita decir para cuándo se va a acabar esto, porque yo estoy perdiendo mucho dinero y la economía y mi familia, y yo necesito saber para cuándo se va a acabar esto. Y responde, ¿no? Bueno, el coronavirus nos dijo que entre 2 semanas, ya sea martes o miércoles, ¿cuál te conviene? ¿No? Y esa es la realidad, desafortunadamente, que aunque hay unos patrones, y sí lo hemos visto empezando en China empezó en noviembre y apenas ahorita ya se acabó, o ya se ven a finales. Entonces, estamos hablando de 4 meses. Si realmente, ahora sí que si queremos ser realistas, va a tardar 4 meses. ¿Por qué? Apenas en México pasó a la fase 2, porque todos nosotros en el mundo del boxeo ya hay una globalización increíble en donde viajamos bastante, todo el mundo viaja para funciones en todo el mundo. Y entonces, pues, no sabemos, es la realidad. Como boxeadores, lo único que podemos hacer es continuar preparándonos, hacer el ejercicio que podamos, intentar de mantenernos en la forma que más podamos, tratar de no descuidar tanto la dieta, tratar de no quedar tanto en la desesperación, aunque es difícil porque varias boxeadoras y boxeadores, bueno, una que se acaba de coronar, campeona del mundo, que de hecho estuvo muy interesante su historia porque contaba que antes de esta oportunidad de ser campeona del mundo, que fue hace 2, 3 meses, ella hacía básicamente papas fritas en una empresa grande, ¿no? Y cortaba papas y ya en las tardes entrenaba y así estuvo, y aunque ya era profesional, hasta que le dieron la oportunidad y estaba muy agradecida. Ahorita dice, ¿sabes qué? Pues por esta incertidumbre, aunque ya iba a defender su título, por esa incertidumbre de que no saben para cuándo, regresó a esta factory. Entonces es como que muchos de nosotros, muchos boxeadores también estamos siendo afectados. Los promotores igual no se quieren arriesgar porque dicen, ok, lo ponemos para el 1 de junio. ¿Y qué tal y no se hace? Y es otra vez esa inversión. Entonces estamos todos en el espera y la realidad es que no sabemos. Creo que si hacemos esto del distanciamiento social para que no se contaminen tanto, para que no llegue a una escala tan grande, igual y podemos salir antes. Pero, reitero, bueno, si empezó China, Europa y viene hacia Norteamérica y empieza en Canadá y viene hacia abajo, o sea, apenas nos está tocando a nosotros. En la Ciudad de México aparentemente todavía no está tan drástico, pero veo lo que está pasando en Tijuana, en donde pues ya cerraron todo, en donde ya hay medidas más fuertes. En Italia, por ejemplo, ahorita ya están diciendo que la gente que no siga la cuarentena ya no es ni vete a tu casa, un policía, ya no es ni una multa. Ahora te están dando hasta 5 años en cárcel por no, por no seguir estas reglas de la cuarentena. Y pues claro, Italia se ha visto muy afectado por esto, bastantes muertes para un país tan pequeño, y imagínense si lo ponemos a la grandeza geográfica de un país como Estados Unidos o México, se puede escalar esto bastante, ¿no? Entonces, pues ¿para cuándo se debería de hacer? Lo más probable es que junio, julio reinicien las funciones, esperemos. Ya sé que todos estamos con muchas ansias de regresar al box, de ver al box, los que son aficionados. Lo bueno que tenemos
100 años de box de bueno que pueden revisar ahí en el YouTube y por otros medios. Ya sé que, por ejemplo, ESPN Knockout ha estado haciendo eso, que pone peleas anteriores. PBC apenas, se me hace que este sábado van a poner de nuevo la pelea de Tyson Fury contra Wilder, que de hecho esa también se pospuso. Y es increíble porque de hecho esa no estaba programada hasta julio. Y ahorita Bob Arum dijo, ¿sabes qué? Con esta incertidumbre, y obviamente es una pelea multimillonaria, no sabemos. Entonces, la vamos a dejar. Creo que ahorita están diciendo que para noviembre, ahora sí que para noviembre de 100% seguros de que no va a haber ninguna falla, pero varias de estas peleas pues se hicieron para, se prolongaron bastante, más de las 2 semanas o un mes o hasta 2 meses que inicialmente pensamos que se iba a hacer, ¿no? Ahorita ya estamos viendo para la segunda mitad del año. Entonces, bueno, no hay más que hacer, más que esperar, revisar las funciones que están por ahí. Muchos saludos a Alberto Vega, a Ralphie, a Maruchan Salazar, a Otoniel Blas, a todos los de Tijuana, la Ciudad de México, Canadá, Chicago, obviamente, y pues en todo el otro parte del mundo que nos están viendo, muchas gracias por sintonizar. Seguiremos lanzando este tipo de preguntas para que tengamos esta conversación, ya que, pues, ¿qué más hacemos, no? Y por lo menos me da oportunidad de arreglarme para pasarme de la cocina a la sala, ¿no? Entonces, muchos saludos a todos y nos estamos viendo. Yo soy Alejandra La Fénix Ayala. Hasta pronto.